El objetivo general del taller de chef y gastronomía es el de formar profesionales idóneos que a través del logro de sus competencias, destrezas y habilidades puedan contribuir al desarrollo de los servicios de alimentos y bebidas a través del aprovechamiento de los recursos gastronómicos para el fortalecimiento del turismo, de la difusión de la gastronomía nacional e internacional, la investigación, la creación de nuevos productos y la aplicación de nuevas tecnologías. La disponibilidad para el trabajo en equipo, la aptitud y la vocación de servicio son esenciales para la preparación de emprendedores capaces de impulsar la industria restaurantera. Además, la posibilidad de lograr su desarrollo personal creando su propia empresa para buscar una oportunidad de negocio a futuro. Los participantes de esta muestra gastronómica son alumnos de la sección secundaria y bachillerato, quienes están distribuidos de la siguiente manera. Servicio de cocina, cocineros, ayudantes de cocina, stewards. En el servicio a comensal, capitanes de meseros, hostes, meseros, garroteros, barmans. Cada uno de ellos dará su mejor esfuerzo para que usted pase una noche inolvidable. Las bebidas que tenemos en barra son desarmador, cuba libre, piña colada, refrescos y vino tinto. Espero que sean de su agrado y espero que pasen una buena noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jonathan. Esta noche yo desarrollo en la cena el papel de ayudante de cocina. Me da mucho gusto saber que los alimentos que hoy tienen en sus mesas son elaborados por nosotros. Y también quiero agradecer a la maestra Yulén y al Colegio Militarizado Madrid por la ayuda que nos brindan. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jorge Manuel Castillo Martínez, representante de los capitanes de meseros, y vengo a hablarles un poco de lo que es la gastronomía. Para mí la gastronomía se me es divertida y a la vez emocionante por el trabajo y sobre todo porque es en equipo. La gastronomía me ha sido de mucha ayuda por el tipo de cosas que se han visto y me da la capacidad de saber más sobre ellas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karine Gómez. Esta noche me ha tocado ser mesera de bebidas. Espero y mi servicio pueda ser de su agrado. En el taller de gastronomía he aprendido muchos tipos de cosas, en especial diferentes tipos de comida. Espero y se la puedan pasar súper bien. Buenas noches, mi nombre es Jimena. Esta noche me toca hacer steward. Y lo que más me gusta del taller es que aprendemos distintas recetas, como lasaña, pay de queso, budín y crema de papa. Buenas noches, mi nombre es Yamila. Seré hostess en esta muestra gastronómica. Lo que trata eso es de llevar a sus comensales a su mesa. El taller me gusta mucho, me llama mucho la atención. Me gusta cocinar y saber sobre todo sobre los alimentos. Algo chistoso que me pasó la primera vez que cociné fue de que estábamos ceñando carne y se me pasó, se me quemó. Bueno, me gusta mucho y la verdad disfruto mucho cocinar con la maestra Yuleni. Mi nombre es Hugo Pérez, a mí me tocó el área de cocina. La cocina tiene diversas funciones, todas son muy esenciales y todas son muy importantes, ya sea que tengas que hacer desde un platillo principal hasta un platillo final. Consiste en hacer diversos tipos de comidas, ya sea un plato fuerte o un plato sencillo. Mi nombre es Daniel Rodríguez Chewi. Curso el segundo grado de bachillerato y pertenezco orgullosamente al taller de asistente de chef y gastronomía del Colegio Militarizado Madrid. Soy alumno de nuevo ingreso y desde siempre mi sueño fue ingresar a este colegio, ya que me gusta mucho la cocina. En este colegio pude lograr mi sueño. Con la materia de espíritu emprendedor desarrollamos nuestro proyecto de vida que nos hace pensar como empresarios para así lograr tener esa visión. Esta noche seré cocinero. Espero que el trabajo que todos realizamos sea de su agrado. Buenas noches.
El proyecto de vida, espíritu emprendedor del Colegio Militarizado Madrid, fomenta a los alumnos a ser empresarios, los cuales tienen ahora las bases y conocimientos para poner su propia empresa, su propio restaurante de cocina internacional o de autor. Taller de asistente de chef y gastronomía del Colegio Militarizado Madrid.